Los centrales, el centro, el arquero, arriba no puede con los puños y su compañero logra restar Gastón Silva, le queda la pelota a Escamilla, nuevo centro, Fierro con el cabezazo, el remate, gol, gol de México. Apareció el defensor Antonio Briceño con los ojos bien abiertos, pierna derecha, vio el arco libre, no lo dudó un instante y celebran los fanáticos en el Coloso de Santa Úrsula. Gana México, México 1, Uruguay 0, el gol del defensor Antonio Briceño. Un centro larguísimo a segundo poste que viene a rescatar Fierro, la pone hacia atrás, una duda grande del arquero Matías Cubero para salir a ese balón. Fierro muy inteligente pone el balón hacia atrás y después el recurso del capitán del Pollo Briceño de poner la parte interna del... Esa de gracia, complemento de Silva y el contragolpe ahora de México, tiene la pelota González, abre el balón, busca el segundo México, pisa el área, el remate, gol, ¡gol! ¡Gol! ¡De México! De contragolpe González, lo vio a su compañero Giovanni Casillas, que recibió solo, pisó el área y definió como los grandes en los últimos instantes del partido. Vuelve a anotar México, otra vez Giovanni Casillas, México 2, Uruguay 0, el gol de Giovanni para México y su gente que celebran el Azteca. No puede haber mejor conclusión para esta Copa del Mundo que este gol. Lleva la pelota el número 10, Arturo González, espera a que Giovanni Casillas esté en franca posición, le sirve la pelota y el zurdo dispara, alcanza a tocar la pelota, Cubero no lo suficiente.